la tabla periódica de los elementos, ¡Jo! chicos. ¡Nunca pasa nada interesante en clase, Dagar! ¡Sí! ¡Esto es muy aburrido! Y ahora demos paso a nuestro nuevo alumno, Nick. ¡Hola, profesor! ¡Espera, ¿qué? ¿Nuestro nuevo alumno? ¿Qué? ¡Hay un nuevo chico en Ciudad Bloque! ¡Vamos, preséntate ante tu nueva clase! ¡Hola, chicos! ¡Soy Nick! ¡Kiu es verde! ¡Sí! No sé si me gusta mucho ese color o no. ¡Se va a sentar al lado mío! ¿Qué dices? ¿Creéis que podemos ser amigos? Bueno, sí, supongo que sí. ¡Ah, qué raro! ¡Un chico nuevo! Y hoy, chicos, lo que haremos será un viaje escolar. Visitaremos la nueva central nuclear de Ciudad Bloque. ¿La central nuclear de Ciudad Bloque? ¿Quiere decir, profesor, que saldremos de la escuela? Sí, hoy tendremos una excursión muy interesante y también muy educativa. No lo sé, las centrales nucleares pueden explotar y son muy peligrosas. Sí, no sé si me gusta la idea de llevar a niños a una central nuclear. Y encima con ese alumno nuevo. ¡Nacho, salga del autobús! ¡Ya hemos llegado! ¡Ya estamos en la central nuclear! Sí, yo os dejo aquí y a partir de ahora este será vuestro guía. ¿Nuestro guía? ¿Quién? ¡Nacho, pues ese de ahí! ¡Espera, qué! ¡Hola, niños! ¿Por qué eres un calamar? ¡Es muy raro, Nacho! ¡No sé! A mí este tío me da muy mal rollo. Vamos, os voy a enseñar la nueva central nuclear de Ciudad Bloque. La central nuclear y, oye, ¿por qué hay redstone? ¡Uy, esos son los reactores! ¿Acaso nunca has estado en una central nuclear? En Minecraft producen redstone. Vale, sí, ya veo. Y esta es la entrada. ¿La entrada? ¡Uy! ¿Quiénes son estos tipos de aquí tan grandes? La seguridad personal de la central. Ya veo. Oye, parece que hay como muchas cosas de seguridad por aquí. Oye, ¿estás seguro de que es normal meter niños en una central así? Bueno, tenemos nuestras razones. Sí, ¿cómo que nuestras razones? ¡No nos iban a enseñar cosas! Se supone que era una excursión para aprender, pero este tipo está loco. No lo sé. La verdad que sea un calamar no me genera mucha confianza, pero si hay hasta cucarachas en la central. ¡Se la acaba de comer! ¿Qué? Bueno, chicos, después de este tentempié, vamos a conocer el mapa de la central nuclear y sus distintas habitaciones. Esta es la central nuclear, es demasiado grande, ¿no? ¿Y dónde estamos nosotros? No tengo idea, por algún lugar de por aquí. ¿Cómo que no tienen idea? Oye, ¿y no podemos abandonar la excursión o algo así? No, estáis aquí hasta la tarde conmigo. Pues a mí me hace mucha ilusión ver una central nuclear. Esta, chicos, es la sala con más radiación de la central nuclear. ¿Radiación? ¿Qué se supone que es eso? Si no está pasando nada. ¡Don Dagar! ¿Qué te está pasando en la cabeza? ¿Espera, qué? Si no me pasa nada, yo me siento igual. Eso es por la radiación. Espera, si le pasa a Dagar, también nos podría pasar a nosotros. ¡Ah! ¡Este no es el lugar seguro para niños! No, no, chicos, esto es completamente seguro. Este es el reactor y utilizamos puntas de grafito para poder reactivizarlo. ¿Aquí es donde se genera la energía nuclear de redstone? Sí, aquí es donde la generamos, desde ese reactor nuclear. ¿En serio? ¿Desde? ¡Espera, qué! ¡Ha explotado! ¡Corred, corred! ¡Esto no es seguro! ¡Corred! ¿Cómo que no es seguro? ¡Wow! ¡Vamos a morir aquí! ¡Es una broma! ¡Os estaba asustando! No sé, eso no me ha parecido ningún tipo de broma. Y bueno, chicos, estos son los reactores nucleares, la zona más peligrosa de toda la central. ¿Y lleváis niños a la zona más peligrosa? Es verdad, yo creo que es algo que no está muy bien hecho, la verdad, porque espera, ¿qué es eso de ahí? ¡Corred, chicos! ¡Corred, se está explotando! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Os dije que no era seguro esta central nuclear! ¡Sí, está explotando! ¿Por qué meter a gente así en un sitio como este tan peligroso? ¡Oh, no! ¡Sí, todo ha explotado! ¿Por qué, científico? ¡Eso! ¿Por qué está explotando? ¡No lo estaba supervisando! ¡Me he equivocado! ¡Espera, que estáis viendo eso! ¡Está escapando como un líquido! ¡Oh, no! ¡Es tóxico! ¡Se está inundando toda la central nuclear! ¿Pero se queda ahí o está escapando? Creo que viene a por nosotros, chicos. ¡Deberíamos de correr! ¡Oh, no, no, no! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, no, qué miedo! ¡Está viniendo! ¡Mis planes por fin acabarán con los niños! ¡Espera! ¿Qué está pasando ahí? ¡Está explotando mucho más! ¡Que es eso! ¡Oh, no! ¡Cuidado, chicos! ¡Hay que huir rápido! ¡Vamos a pillar radiación! ¡Corred! ¡Demasiada dinamita! ¡Está rompiendo todo el mundo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que acabar por aquí y hacer un búnker! ¡Corred! ¡Corred! ¡Ese líquido tóxico va a venir a por nosotros! ¡Tenemos que meternos debajo de tierra! ¡Vamos, tapad, tapad! ¡Todos abajo! ¡Oh, no! ¡No quiero morir! ¡Muy bien! ¡Para, Nick, para! ¡Ey, chicos! ¡No os olvidéis de mí! ¡Espera, que Tony!
¿De dónde has salido? Me quedé dormido en el autobús, ¿o no? ¿Qué ha pasado? Pues que ha explotado la central nuclear y estamos en un accidente radioactivo. ¿Y eso qué significa? Pues que si nos toca ese líquido verde podemos morir o que nos salgan tres ojos o así. Vale, déjame ver, parece que de momento no está viniendo, pero hay que asegurarse, hay que hacer un búnker súper protectivo. Vamos, Nacho, lo primero de todo tenemos que hacer la trampilla superior, salgo contigo. Vale, rápido, hay que hacer algún tipo de estructura para que no nos vean. No, no, de momento no viene el tóxico, pero rápido. Sí, Nacho, pero cuidado, la radiación puede ser invisible. ¡Oh, no! ¡Vamos a construir rápidamente! ¡Nacho, corre! Estos pilares justo así, tenemos que hacer como una trampilla que se abra desde fuera, justo así. ¡Está súper chulo! ¿Qué te parece? Sí, esto parece mucho más seguro, Nacho. ¿Pero qué tipo de material podemos usar para el búnker? Porque estos bloques de metal son muy protectores, pero no sé si me gustan tanto. Podemos usar cobre, es un material bastante flexible, pero rápido, ¡haz el techo! Oh, vale, creo que tenemos que poner por aquí una puerta, justo así, vale, genial, no sé qué te parece. ¡Lo tapamos! ¡Y ayúdame a hacer el techo, Dagar! ¡Justo así! ¡Sí, se ve chulísimo! ¡No da tiempo, no da tiempo! ¡Va a venir en cualquier momento! Vale, justo así y... ¡Oh, Dagar! ¡Nacho, por ahí viene! ¡Vale, cierra, cierra! ¡Entra dentro! Oh, sí. ¡Esta puerta funciona! ¡Wow! ¡Es una puerta súper buena! ¡Pero ciérralo, Nacho, ciérralo! Vale, genial, ahora tenemos estas trampillas. Necesitaremos una palanca para abrirla. Vale, perfecto, habría que poner una palanca por aquí. Y decías que usásemos cobre justo así. No sé, tardaremos mucho en hacer esto, Dagar. No, pero es tan fácil como hacerlo justo así, pero, con un comando. ¡Wow! ¡Está quedando súper chulo! ¡Mira esto, Dagar! Quedará mucho más chulo si ponemos estas escaleras, fíjate. ¿Qué? ¿Son escaleras apocalípticas? Bueno, claro, tenemos que sobrevivir a un apocalipsis nuclear, así que supongo que estas escaleras están súper bien. La verdad que queda muy chulo. ¿Y dónde ponemos la palanca? Creo que esto es un poco difícil, hay que cerrarlo como desde dentro. Esto sí que va a molar. ¡Y vamos, Dagar! ¡Hay que hacer las habitaciones del búnker! ¡Hala, Nick! Te veo trabajando. Es nuestra primera aventura. ¿Siempre os pasan este tipo de cosas? Sí, la verdad que mi vida es muy emocionante. ¡Oh, me gustaría ser vuestro amigo! Bueno, eso si construyes un buen búnker, lo tendremos que ver. ¡Vamos, Tony! ¡Hay que romper por aquí todo esto! ¡Lía! ¿Cómo te veo con las habitaciones? Pues estaba haciendo hueco en esta pared. Espera, Lía, has salido de una pared. ¡Qué extraño! Y quitando esto de aquí, ¡quedará genial! Pero espera, Dagar, ¿qué has hecho? Porque hay como varios túneles, no entiendo nada. Porque cada uno va a construir su propia parte de la base secreta. ¿En serio? ¿Cada uno una base secreta? ¡Pues hasta aquí será la mía! ¡Va a ser mi túnel! ¡Oh, ese túnel me gustaba más a mí, Nacho! ¡No se vale! No, sí, cada uno tendrá su túnel y luego veremos cuál es el mejor de todos. Pues obviamente mío, el búnker de chicos. El búnker de... Pero si ya lo estáis poniendo de vuestros colores, este es de amatista. Pues ¿sabéis qué? Yo lo haré el mío de diamante, justo así. Vale, genial. Y además va a ser el más seguro. Recordar que tenemos que sobrevivir a un apocalipsis nuclear, así que tiene que tener un montón de cosas que nos hagan, pues eso, sobrevivir. Tú deja al experto, Nacho, que soy científico. Bueno, sí, ya veremos quién es el experto en realidad. Vale, yo voy a poner por aquí todo esto, vale, justo así. Y mi entrada va a ser increíble, de muchos colores. Es justo así, vamos poniendo. Creo que esta arena no la puedo poner en el techo porque caería. Bueno, creo que esto no se va a notar. Justo así, genial. Está quedando genial. El color azul es el mejor de todos. Dagar, ¿qué es lo que quieres? Nada, solo estoy tomando ideas. ¡No me copies! Oh, en fin, creo que el suelo de la entrada al búnker va a ser hecho con micelio distorsionado. Es como una hierba de color azul que queda súper chula. Se va a quedar súper bien, va a ser increíble. ¡Nacho! Yo voy a ir haciendo la parte interior del búnker. ¿Qué? ¿Estás poniendo como bloques de netherita? ¿Eso qué es? No, no, es como un acero ultra poderoso. Bueno, bien, bien, Dagar, tú vete haciendo las zonas comunes. Yo voy a tapar esto por aquí para que no veáis nada de lo que estoy haciendo. Y lo primero que iré haciendo será el pasillo del búnker. ¡Sí! Va a ser un túnel totalmente interminable y las paredes van a quedar súper preciosas. Mira todo lo que he hecho en un momento. Esto es genial. Lo taparé por aquí con diamante para que parezca una ilusión óptica y... ¡Wow! ¡Queda súper bien! Aquí voy a empezar a hacer las primeras salas. Creo que por aquí podría empezar haciendo un salón, comedor o algo así. Vale, genial. Vamos a hacer una entrada súper grande justo aquí. Aquí irá una sala y creo que aquí irá otra sala. Cada uno de nosotros haremos un búnker, por lo que va a ser un búnker enorme. Hijo, la verdad que tengo muchas ganas de ver qué construirán ellos. Sobre todo Nick, que parece que es un nuevo amigo verde. No
sé cómo ha llegado a la ciudad, pero supongo que lo iremos conociendo. Vale, esta sala de aquí no va a ser una habitación ni nada, sino que voy a poner por aquí trajes antirradiación. Justo así, que todos tienen como un casco. En realidad parecen como de astronautas, pero esto nos protege perfectamente. Justo así, genial. Y justo encima pondremos varias armas para defendernos, como pistolas y un arma super gigante. ¡Espera, que esta espada es buenísima! Y espera, tiene superpoderes. ¡Oh! Voy a cancelarlo por si acaso explota todo el búnker. Luego podría probar esto con mis amigos. Pero ahora lo importante es que me concentre en hacer un salón, una sala muy grande donde podremos descansar, pero a la vez pues será bastante segura. Así que creo que lo mejor será usar estos bloques de hierro reforzado, que le van a dar un toque súper épico. Y también estos así de color azul, como si fuesen columnas, justo así. ¡Wow! ¡Sí que va a quedar una sala futurista! Esto lo puedo llenar de videojuegos y cosas así. Así que rápido voy a hacer por aquí todo esto. Puede tener una doble tele o algo así. ¡Hola! ¡Tengo ideas buenísimas para esta sala! Rápido, rápido, voy a hacer por aquí el suelo. Justo este suelo por aquí. Y estas dos zonas serán para poner una pantalla enorme. ¡Sí! ¡De color negro! Justo así, esta será una pantalla y aquí habrá otra pantalla. Va a ser como la mejor sala de videojuegos futurista o tal que haya existido nunca. Obviamente necesitaremos un sofá para ver la tele, así que como en esta casa solo se utilizan los colores azules, pondremos por aquí un sofá cian, aunque un poco más cerca, quizás, como si estuviese así en L. Vale, justo un sofá por aquí y en la otra un sofá también, pero de otro tipo de color. Este es el mismo, voy a ponerle un poco más oscuro. Sí, 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 está quedando genial. ¡Doble tele! A mí la verdad que justo aquí siento que podría hacer como un cubículo muy pequeñito donde poner varios PCs y varios videojuegos, justo así de esta forma. Y podría usar este bloque que tengo en la mano. Este bloque queda muy chulo. Lo cambio justo así. Esto es muy raro, la verdad que sí. Solo quedaría ahora poner aquí como una especie de cristal y también una puerta de cristal. ¿Qué tal quedará esto? Bueno, así no queda bien, justo así. ¡Puertas de cristal! Esta es una zona muy, muy, muy chula. Esta será la habitación como para jugar a los videojuegos. Así que creo que se me han ido las puertas. Un segundo, vale, justo así. Perfecto, y en esta habitación pondré una mesa que quede súper chula. Justo así, esta de este color, muy bien. Y con varias pantallas, la pantalla primero de la derecha, luego por aquí pondré la pantalla de la izquierda y aquí la del centro, ¿qué tal quedará? ¡Oh! Está quedando súper bien. Vaya habitación más chula, gamer. La silla también, obviamente, muy importante. Y por último voy a poner por aquí la PC, que wow, la verdad que es muy grande. Es tan grande como la mesa. Sí, 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 esta sala está quedando genial. Creo que voy a inspirarme en mis amigos a ver qué cosas están construyendo. Así que, Dagar, ¿qué estás construyendo? Espera, esto está completamente... ¡Ey, hola, Dagar! ¡Uy, he visto algo por ahí! ¡Hola, Nacho! ¡No puedes mirar! ¡Es completamente secreto! Uy, ya veo que tienes como bloques invisibles. Uy, esta idea es buenísima. Veo que... ¡Uy, qué raro! No puedes ver, no lo vas a entender. Por aquí estoy viendo como más cosas. ¡Incluso Nick está construyendo! Vale, creo que más o menos ya sé qué hacer. ¡Les voy a confiar! Me están haciendo como trampas para llegar a su casa, así que podría hacer yo algo muy parecido. Lo primero, ¿qué tal si es una puerta reforzada para entrar al salón como esta? ¡Oh! ¡Queda súper bien! Vamos a cerrar por aquí todo esto. Todas las salas serán súper seguras, así que obviamente hay que empezar pues por algo. Esto se abriría así. Y aquí vamos a poner también una mesa, ¿no? Para sentarnos a comer un poco de pizza de pepperoni. Sí, la verdad que la mesa a lo mejor es un poco alta. Espero que no te tape la tele. Nah, la verdad que se ve perfectamente. Y sí, 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 ya puedo cerrar esto. Y ahora haré la sala más importante de todas, que será la habitación con mucho suministro. ¡Buajaja! Pero antes, hay que hacer protecciones. Así que por aquí pondré un montón de telarañas para que nadie pueda pasar por aquí. Aunque ahora que lo pienso, ni siquiera yo. Bueno, vamos a poner telarañas. Y justo aquí en el techo, un sistema automático de flechas o algo que queme a mis amigos. Solo necesitaremos un dispensador, ponerlo aquí y llenarlo con flechas. Que sean flechas normales porque no quiero que pasen cosas extrañas. Así que pongo por aquí muchas y esto hay que copiarlo y pegarlo justo así. Genial, genial. Hay que llenar todo esto de dispensadores con flechas. Cada uno está completamente lleno, así que los vamos a poner. Todo el pasillo estará lleno de esto. Y ¿cómo se activarán entonces? Pues creo que la mejor forma es que yo desde aquí fuera con una palanca pueda hacerlo. Así que voy a abrir esto. Esto es un poco pesado incluso para mí. Y desde aquí pues puedo activarlo simplemente y hacer como un mecanismo de redstone que llegue hasta ahí arriba. Tan solo habría que llevar la señal de redstone y conectarla con los dispensadores. Así que los dispensadores justo deberían de estar, creo que por aquí. A ver si los encuentro. Creo que me he perdido. ¡Ah! ¡Justo! ¡Vale! ¡Los tengo! ¡Muy bien! Y ahora solo habría que distribuir la señal por todos ellos. La verdad que son un montón de dispensadores.
ordenadores. Seguro que matan a mis amigos, ¿vale? Rellenamos todo esto justo así. Muy bien, vale. Genial, genial. Y por si acaso no llega la señal, pondremos por aquí un repetidor de redstone. Justo así. Vamos a ver si ahora funciona esto. ¡Espera, sí! ¡Está disparando flechas! ¡Wow! Creo que voy a hacer un montón. Voy a poner un montón de dispensadores. Uy, son un montón de flechas por aquí clavadas. Solo tendría que coger esto así, ¿vale? Lo seleccionamos y lo seleccionaríamos justo por aquí arriba. Entonces, si yo ahora me pongo aquí y pongo barra, barra, copiar, puedo ir y pegarlo justo en este botón de aquí. Lo pego y ¡hola! ¡Uh! ¡Es un pasillo con demasiados dispensadores! Aunque creo que habría que poner por aquí algún repetidor de redstone, si no, no llegará la señal a todos. ¡Oh! Déjame ver, creo que ahora es mucho más grande. En un momento he hecho una trampa buenísima. A ver cómo sería, lo pego y ¡wow! ¡Mira cuántas caen! Espera, creo que... ¿Por qué no caen más? Es porque necesito poner justo por aquí esta pieza. Ahora sí que funcionaría todo a la perfección. Solo hay que darle aquí y caerían un montón de flechas ahí al fondo para que mis amigos no pasen. Vale, voy a cerrar esto para que no se den cuenta. ¡Y genial! ¡Oh, oh! ¡Mira cuántas flechas hay por aquí! ¡Madre mía! Como última protección, trolearé a mis amigos con bloques falsos. Van a pensar que se acaba el pasillo, pero en realidad no, solo hay que pasar. Y claro que sigue. Y ahora, oh, se me ocurre una todavía mejor. Este pasillo va a ser el terror de mis amigos, ya que estará completamente hecho de negro. Y cada vez que avance, se abre una puerta distinta, como por ejemplo esta, que se irán abriendo. A simple vista parece un pasillo vacío, pero es que iré poniendo una puerta cada vez para que vayan avanzando y tengan que seguir abriendo puertas. ¡Sí! Esta va a ser la sala más protegida de todo el mundo. ¡Hola! Sí, parece que también hay puertas como de oro, incluso de este color de aquí, y la última de color rojo. ¡Wow! Son un montón de puertas y todas estarán cerradas. Mis amigos tendrán que abrir una por una para llegar al final. Espera, me acabo de cerrar una puerta a mí mismo. Esto es un poco difícil. Vale, las abro justo así y todo esto para llegar a la última puerta de todas, donde estará mi habitación llena de tesoros y sorpresas. Aquí será donde dormiré y tendré mis juguetes, así que obviamente la haremos como de un color blanco para que tenga mucho contraste con el pasillo y el suelo. Eso no lo haré de madera de abeto, justo así. Tiene que ser una habitación muy bonita, como para sentirme muy a gusto y que sea como mi lugar para descansar. Así que con un comando lo puedo hacer todo súper rápido, justo de esta forma. Y voy a cerrar las puertas para ver cómo se vería. La verdad que hay un montón de puertas. No sé cómo mis amigos van a poder entrar aquí, pero... ¡Y pum! Justo así, cerrado. Así que, podría poner por aquí una cama, ya que aquí me quedaría a dormir yo justo así. También podría poner una luz. Va a ser como una habitación donde podría vivir en realidad. Una papelera, incluso una linterna como de calamar. ¡Oh, qué linterna más mona! ¡Puedo usarse como peluche! Y la habitación de mis sueños, ¿qué más cosas tendría? No sé, por ejemplo, una tele gigante, justo así. ¡Wow! ¡Sí, ni entra! ¡Oh, creo que esta es una idea buenísima! ¿Y qué más? Como un escritorio donde poder estudiar o algo así. Creo que lo voy a poner por aquí. Voy a mover la linterna de papel a este lado. Y por aquí mi mesa de estudio. Al fin y al cabo vinimos a esta central nuclear porque teníamos que estudiar. Así que, bueno, supongo que esto será útil. Y por último, la parte más épica de toda la casa, que va a ser ni más ni menos que una mina de diamantes. Así es, decorar este sitio como si fuese una mina. Justo así, como por ejemplo con un cubo de lava. Justo aquí hay que poner como un laguito. También como menas de diamante. Vale, justo así. Es que me encanta minar y me encanta el diamante. Así que creo que también habría que tener esto en casa. Un poquito de oro por aquí. Esto simulará pues una mina. También por aquí subiendo oro. También diorita. Este material es un poco raro, pero bueno, lo dejaré. También, como por ejemplo, podríamos poner pues esto, una vagoneta con un cofre. Vale, está quedando súper bien. La decoración de mina me encanta. Y no sé, así que se me ocurra, podría poner un poco de esmeralda. Es un material verde que aparece en las minas, pero muy poco. Ahora que tenemos un amigo verde, a lo mejor le gusta, no sé. Puedo poner por aquí como estos papeles caídos. Muy bien, como unos farolillos. Genial, que vayan hacia arriba. Y por último, no sé, decoraciones como con lianas o así, como que efectivamente aquí como que ha habido, no sé, un apocalipsis nuclear, o como que estamos en las profundidades, hay humedad. Vale, creo que esto está muy bien, esta mina es increíble. Ahora solo quedaría poner por aquí un cristal de protección, justo de esta manera. Solo hay que agarrar esto, lo ponemos así, muy bien, justo, y ya estaría. ¡Qué chula la habitación con vistas a la mina! Pondré por aquí un par de juguetitos, como una rana, una tortuga, un gatito, un zorro, y con esto ya estaría. Mi habitación va a ser increíble, va a ser la mejor base de todas. Aunque ahora tengo que ir abriendo y cerrando cada puerta. ¡Oh, esto no ha estado nada bien pensado! ¡Chicos, chicos! ¿Qué habéis construido? ¡Ya ha acabado! Sí, pero primero vamos a ver la mía. ¿Primero queréis ver la de Tony? Bueno, vale, si todos estáis de acuerdo. Sí, vamos a ver la de Tony.
Bueno, para empezar tenemos esta entrada, todo de color amarillo y con un estilo setentero, Nacho. ¿Setentero? Pero si tiene esponjas en el suelo. ¿Sí? Bueno, no, no son esponjas, es queso, qué rico. ¿Qué dices? ¡Esto es queso! ¡Uy, qué rico! Y espera, ¿esto de aquí es una armadura? ¿Por qué, Tony? Es un guardián, Nacho, está protegiendo mi base secreta. Un guardián, ya entiendo, este búnker es increíble, cuidado, ahí lava, chicos. ¡No os caigáis! ¡No os caigáis! Vale, hay que saltar por aquí, sí, lo tengo. ¡Vamos, cuidado, Lía! ¡Uy, pensé que te habías caído! Y esta es la habitación de armas. No. Tenemos muchas armas, armaduras. Mira los cofres. ¡Hay cosas en la... ¿qué? ¡Hay armaduras súper increíbles! ¡Mira, Dagar! ¡Hay una armadura de fuego! ¡Me la voy a poner! ¿Qué? ¡Mírame! ¡Es rarísima! ¡Y mira, Lía, con esa armadura morada! ¡Se sí, ve muy bien! ¡Me encanta! ¿Por qué no te pruebas una armadura, Nick? Pues nunca me he probado una. ¿En serio? Tranquilo, yo te voy a dejar alguna. Como, por ejemplo, esta de aquí. ¡Se ve roja! Bueno, no sé si te gustará. Es como un traje astronauta. Y también me voy a llevar un arma de estas. ¡Wow! ¡Pau! ¡Pau! ¡Esto es increíble! ¿Pero para qué quieres todas estas armas, Tony? Pues no sé, Dagar. La superficie puede ser muy radioactiva y pueden haber mutantes. ¡Mutantes! ¿De qué estás hablando? Preparad vuestras armas y armaduras. En la siguiente sala puede aparecer un bicho gigante. ¡Un bicho gigante! ¡Vale! Voy a pillar por aquí estas armas de aquí. Son un poco raras, pero vale, genial. También arcos, flechas. ¡Vamos, Tony! ¡Quiero matar a ese bicho! Creo que estoy completamente bien equipado. Nacho, deberías ver lo que hay en esa sala. ¿En esa sala? ¿Qué es lo que hay? No lo entiendo, pero si no hay nada, Nick, me haces callado. ¡Espera! ¿Qué es esto, chicos? ¡Oh, no! ¡Monstruo raro! ¡Correr! ¡Pegarle! ¡Pegarle! ¡Son mutantes! ¡Vale, dispararles también con el arco! ¡Toma! ¡Rápido! ¡Arco de fuego! ¿Dónde está? ¡Vamos a por ellos! ¡Tony! ¿Por qué tienes esto aquí? ¿Qué es esto? ¡Son mutantes, Nacho! ¡Ay, creo que corre, nos simularon en el búnker! ¡Nos hemos salvado! ¡No, todavía queda otro! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Oh, Tony! ¿Pero qué hacían aquí? Bueno, es que intenté experimentar con vacas, pero la radiación las convirtió en eso. Ah, ya veo. Bueno, después de casi morir en el búnker de Tony, ¡vamos al mío! ¡Oh, qué es lo que tienes aquí, Lía! ¡Este es tu búnker! ¡Es como de amatista! ¡Wow! ¡Un corazón! Lo he dibujado yo, ¿te gusta? ¿En serio lo has dibujado, Lía? ¡Me parece el mejor dibujo que he visto en mi vida! Pero, Nacho, si solo es un corazón, ¿qué te pasa? Bueno, ya irás conociendo a Nacho. En fin, seguirme, vamos a seguir viendo el búnker. Esto de aquí, espera, ¿por qué corro tanto por estos bloques? ¡Wow! Son bloques especiales, dan velocidad. Son súper divertidos. Y esto de aquí es una cocina. ¿Qué cocina? Sí, una mini cocina. ¡Ay, qué rico! ¡Hay tartas de frambuesa! Sí, la verdad es que me gustaría que la comamos todos juntos. ¡Qué rico! ¿Y qué más tienes por aquí? Veo que tienes un bonsai, librerías. Por aquí está el baño, es un baño muy futurista. Con plantas y todo y una ducha. ¡Qué buena bañera! Lía, creo que voy a usar tu bañera prestada. ¡No, Tony, no te quites la ropa! ¡Corred! ¿Y Tony es siempre así también? Ah, sí, siempre es así. Bueno, por aquí está mi habitación. ¡Wow! ¡Una habitación con un reloj gigante! ¡Gatitos! ¡Se mueven! Sí. ¡Son gatitos de verdad! ¡Oh, no! Tranquilo, no te van a dañar ni nada. ¡Espero que no! ¡Al menos tienes una setup gamer! ¡Sí! ¡Con la webcam y todo! ¡Aquí se puede ser youtuber! ¡Wow! ¡Este búnker es increíble! A mí me han faltado unas flores. Como eres chica, pensé que ibas a ponerla. ¡Claro! ¿Y tú que eres verde? ¡En tu búnker tendrás mocos! ¡No! ¡Qué asco, chicos! ¡Vamos a ver el búnker de Nick! Pero Nick, ¿de verdad tienes mocos en el búnker? ¡Pues claro que no, Daga! ¡Ya! ¡Este es tu búnker, Nick! ¡La verdad que se ve increíble! ¡Claro! Mi color favorito es el color verde. ¡Acompañadme! Aquí en el suelo tenemos el símbolo del dinero, que es algo que me gusta mucho. ¡Más sí que te gusta el verde, la esmeralda y el dinero! ¿Por qué te gusta el dinero, Nick? ¿No eres muy materialista? Bueno, es que mis padres son millonarios, pero eso lo veremos luego. ¿En serio? ¡Yo no sabía eso! ¡Hola! ¡Yo quiero tener un amigo rico! ¡Oye, Dagar! ¡Calla, calla! ¡No digas eso en alto! Nick, ¿qué más cosas tienes por aquí? Pues aquí adelante tengo una zona donde se puede jugar a la consola. ¿A la consola? ¡Tienes una Play 5! ¿Y esto de aquí qué es? ¡Es la Dinero Box! ¿Te gusta? Supongo que sí. Bueno, ¿y qué más cosas tienes por aquí? ¡Hay por aquí un baño! ¡Uy, es muy pequeño! ¡Me voy a presentar en el retrete! ¡Woohoo! ¡Esto es súper divertido! Chicos, por favor, no abréis la puerta, que estoy ocupado. ¡Woohoo! ¡Qué bien lo paso! ¡Nacho, sal ya! ¡Tenemos muchas cosas que ver! ¡Vale, vale! ¡Ya salgo! ¡Ya salgo! ¡Nick, enséñanos esta sala! ¡Espera! ¡Oh! ¡Por qué corro tanto! ¡Por qué corro tanto! ¡Qué raro! Es la entrada a la siguiente sala, la sala de la naturaleza. ¿De la naturaleza? ¿Qué? ¡Pero si tienes una cabra en un búnker y también un oso panda! ¡Oh, qué bonito! ¡El oso panda! ¡Sí!
aquí nenúfares. ¡Woohoo! ¡A la piscina! Esto es súper bien, ¿eh? Pero, Nick, ¿por qué has puesto todo esto verde por aquí? Porque la naturaleza es algo que me gusta mucho. ¡Sí, por fin tenemos algo en común! ¡Mira, Nacho, sí, es una oveja multicolor! ¿Qué? ¿Una oveja multicolor? ¿Qué? ¡Es verdad! ¡Va cambiando de color! ¿Pero por qué se llama Gervasio? No lo entiendo. Vale, chicos, seguidme. Aquí hay una sala secreta. ¿Una sala secreta en medio del lago? ¿Qué? ¡Se puede entrar nadando, chicos! ¡Esto es buenísimo! ¡El delfín también se viene! ¡Qué divertido! Esta es tu sala secreta, pero si está llena de tesoros y coches y cosas de lujo, ¿oro? ¡Somos ricos! ¡Esto es lo mejor del mundo! Pero, Nick, ¿por qué tienes todo esto aquí? Nada, Nacho, mis padres me han dejado un poco de su riqueza para decorar. Un poco, pero sé que hay muchísima más de toda la que yo tengo. Ya te lo he dicho, Nacho, es rico, hay mucho oro. Ya veo. Y este es mi búnker. Pero es que aquí no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Fíjate, puedes atravesar esa pared. En realidad esto ya lo sabía porque se lo he copiado. Espera, aquí hay rayos láser, pero me voy a quemar el pelito. ¡Ay, no, tranquilo, te transformarás en un salmón! ¿Qué? ¿Que soy un salmón de repente? ¡Necesito agua! ¿Qué es mi sueño? ¡Wow! Hay que tener mucho cuidado porque tienes que pasar por aquí sin ahogarte. ¡Soy un pez! Espera, es verdad, hay que coger agua por aquí. Bueno, creo que Tony no se ha transformado en pez. ¡Tony, ¿por qué llévame! No me he transformado en un pez, era mi sueño. ¡Llévame, por favor, Tony! ¡Vamos! ¡Tony me está llevando como pez! ¡Tony! ¡Voy a morir! Vale, muchas gracias. No sé si llegaré, se me están acabando las burbujas. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No muera! ¡Pasar! ¡Vamos, las últimas pasos! ¡No tengo, no tengo! ¡Y sí! ¡Oh, ahora estamos en el agua, Dagar! ¡Es el mejor nivel del mundo! Nunca pensé que por entrar en un búnker me convertiría en un pez. ¿Y esto a dónde lleva? ¿Una puerta con contraseña? ¡Tienes que encontrar la contraseña secreta en el agua! Déjame ver, la contraseña de Dagar suele ser 000 o 4221 o 1234. ¿No? ¿Cuál es la contraseña secreta? ¡No la sé, Dagar! ¡Que la tienes que encontrar en el agua, Nacho! ¡Ah, no! Pensé que la habías puesto fácil, espera. ¡Pues sí, es facilísima, que hay un cofre! La contraseña es 1. ¡Oh, no! ¿En serio? No, Nacho, tienes que buscar más números. ¡Ah, qué! ¡No! Pensé que ya había ganado. ¡Es verdad! ¡Por aquí hay otro! Aquí es el número 8. Lía, ¿tú qué número tienes? ¡El 9! ¿Y cuál es el último número de todos? Tenemos el 8, el 1, el 9. ¿Y alguien me dice el último? Ya no hay más, Nacho. Vale, el 1, el 8 y el 9. El 9, el 8 y el 1. El 8, el 9 y el 1. ¡¿Cuál es, Daga? ¡No se abre! ¡El 9, el 1 y el 8, Nacho! ¡Estaba en orden! ¡El 9, el 1 y el 8! ¡Woo! ¡No puede ser! Espera, ahora vuelvo a ser una persona normal. Ya era hora, vamos, chicos. Entrad, entrad, tenéis que venir aquí de... ¿Qué es esto de aquí? Es mi casa, fíjate, aquí tengo máquinas para toda la radiación. Creo que alguien se ha quedado de salmón. ¡No! ¡Oh, no! Va a morir, bueno, en fin, Dagar, explícame qué. ¿Cómo iba diciendo esto? Te salvará de la radiación. Sí, ya veo, pero... creo que ha muerto Lía. Bueno, sí, te salvará de la radiación. Y tienes por aquí una nevera, tienes por aquí cuchillos, sí, es como una esta cocina. Es mi super cocina. Y luego por aquí tengo un salón. Espera, Tony, ¿qué haces aquí? Bueno, viendo la tele. No lo había visto salir, qué gracioso. Ya veo que os gusta ver mucho la tele, ¿no? Chicos, seguidme por aquí porque os voy a enseñar el resto de mi casa. Aquí tengo una estantería con muchísimos libros. No será una puerta secreta, ¿no? No me fío ya nada de ti. No, Nacho, no hay ninguna puerta secreta. Y aquí tengo el baño. Este baño es enorme. Tiene por aquí un espejito, sus cosas. Pero me gusta más el baño de Lía. Siguiente. Y esta es mi habitación. Es una habitación genial con un monitor ultra curvo. Es un monitor de 3 monitores juntos. Es enorme. Me podría aquí todo el día quedar viendo esto. Pero no puedes hacerlo porque hay que ir a ver tu base. Chicos, este de aquí es mi búnker. Y me muero de ganas de dispararle con las flechas. A ver qué hay aquí dentro. Corre, vamos, no tengáis miedo. Entrad, es un búnker completamente azul. ¿Os gusta? ¡Hala! Pero si tienes armaduras y una espada enorme. Sí, con esta espada, cuidado, no os metáis conmigo porque es más grande que yo. ¿Y por aquí qué tienes, Nacho? Es un salón con pizzas. Esta será la parte de entretenimiento del búnker. Nos podemos sentar a comer pizza y ver la tele todo el día, aunque espera, no es muy saludable. ¿Hay dos televisiones, Nacho? Sí, doble televisión. Es una sala futurista. Y cómo no, aquí en este cubículo, el setup gamer.
búnker con tres pantallas, todo azul. Se puede cerrar la puerta. Hasta luego, chicos. Ya no me escucháis, ¿verdad? No, claro, es que la sala está insonorizada. Ah, bueno, eso tiene sentido. Vamos, acompañadme. Todavía hay más que ver por el búnker. Tenéis que pasar por estas telarañas, pero cuidado, espera, vamos. Telarañas, ouch, ouch, estoy todos un poco juntos, todos juntos. Oh, esto es muy complicado, Nacho. Vamos, que podéis. Tenéis que pasar, chicos. ¿Qué hay que hacer aquí, ahora voy a darle la palanca. Pues creo que se acaba ahí el búnker. ¿No os habéis dado cuenta, chicos? Espera, es verdad, no entiendo nada. Vale, voy a parar ya. ¿Habéis visto? Es una trampa súper increíble. Y la verdad es que el búnker no se acaba aquí, sino que continúa por aquí, chicos. ¡Venid! ¡Un secreto! Sí, es súper bien. Os mentí, acaba aquí el búnker. Es mentira, seguro que está detrás de esta puerta. Como ves, no, creo que no está detrás de esta puerta. ¡Pues detrás de esta puerta! ¡Pues detrás de esta puerta! Espera, ¿qué? ¿Detrás de esta puerta? ¡Son muchísimas puertas, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Corred, creo que sí! ¡No puede ser detrás de esta! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡En mi habitación secreta! Tengo muchos muñecos para jugar, como esta rana o una tortuga. ¿Una tortuga? Ese es mi animal favorito. Sí, puedes jugar con ella si quieres. También hay un televisor, pues una cama. Y como digo, aquí hay vistas a la mina. Para que, aunque estemos en un búnker y no recordemos cómo es la superficie, acordarnos de nuestros buenos momentos jugando Minecraft. Hablando de buenos momentos, recordad que estamos en un apocalipsis nuclear. ¿Qué habrá pasado fuera? ¡Es verdad! ¡Se los había olvidado! ¡No! ¡Es verdad, chicos! ¡Corred, corred! ¡Hay que ver cómo está todo! ¿Se habrá llenado todo de líquido? Oh, espera, ¿vamos a volver a los mutantes o qué pasará? Algo muy raro, chicos, ¿lo escucháis? Es como radiación. ¡Que el juego se me está volviendo loco! ¡Mirad! ¡Todo está lleno de radiación, chicos! ¿Cómo salimos? ¡Espera! Oh, ¡hay que romper uno de estos bloques! Solo hay que salir por aquí y ver cómo se ha quedado toda esta parte del búnker, ¿vale? Subo y... ¡Oh, no, chicos! Creo que el mundo entero está lleno de tóxico. ¿Y si lo tocamos? ¡Oh, no! ¿Nos pasará algo? Espera, déjame ver. ¡Ah, no, no! ¡Sí, que me he pasado! Para más aventuras de la Garinacho, déjate un like y suscríbete. ¡Sí! Ahora mismo tienes en pantalla los mejores vídeos del canal, así que ve a verlos todos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Adiós!